Tras haber vivido el bombardeo, nos encontramos ante una Guernica frágil y destruida, como la podéis ver. A lo largo de esta sala iremos desgranando los momentos históricos más importantes de Guernica al humo. Guernica ha sido siempre un símbolo para los vascos, mucho antes del bombardeo de Guernica y de la creación del Guernica de Picasso. ¿Cómo era Guernica en los años 30? ¿Qué motivó la Guerra Civil Española? Para entender cómo se llega a una situación tan grave, es importante saber que los años previos fueron un periodo muy convulso, debido a las tensiones políticas y sociales, lo que se tradujo en un fallido golpe de Estado contra el gobierno legítimo de la Segunda República, que dio lugar a la Guerra Civil Española. Una guerra que comienza en 1936 y termina en 1939, y hace que España se divida en dos bandos, el bando republicano y el bando rebelde nacional o sublevado.